Se trata de un joven jugador de la productiva generación de 1998 que destaca por su entrega en labores defensivas y un magnífico tiro exterior. Formado en distintos clubes de la cantera local, Escuela de los Pinos, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras y Deportivo Algeciras, ha formado parte del Medabásquet malagueño y Benavís y está llamado a formar parte de la regeneración del baloncesto algecireño en compañía de otros jóvenes jugadores que ya acumulan experiencia en la Liga EVA. Para Sergio Maya, la temporada pasada seguía para acumular experiencia entrenando muy duro con compañeros de un nivel extraordinario, tanto nacionales como extracomunitarios, por lo que el compromiso del jugador vuelve a ser trabajar mucho para mejorar y estar a disposición del entrenador. Javier Maya está dispuesto a que el club local vaya capitalizándose de los jugadores jóvenes que tienen que coger de manera inminente el testigo. Ya se ha anunciado el fichaje de Rubén Pérez hace unos días, también de 20 años, y ahora le toca el turno a Sergio, y en los próximos días también se van a tener novedades sobre la apuesta para los jóvenes que empiezan a trabajar desde hace ya más de una década.